¡Alerta a las patrullas! Tomar rumbo oeste, kilómetro 25. Un camión con material radioactivo desaparecido misteriosamente. Alerta especial número 1. Plan DJL para emergencia. ¡Rápido! El segundo camión desaparecido en una semana. Esfumado. Es para volverse loco. El segundo. El cuarto. ¿Camión? Encendedor. El cuarto en una semana. Y este me lo regaló mi esposa. ¿Pero cómo es posible que desaparezca un camión de 5 toneladas sin dejar el menor rastro? Cuartel general llamando al comisario Arragañarás. Aquí Arragañarás. ¿Quién habla? Su jefe. Arragañarás. Sí, 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 señor. Y me advirtió. Vas a perderlo. ¿Quiere callarse? No me callo nada. El segundo que desaparece en una semana. Le doy 24 horas para que resuelva el misterio. Sí, sí, señor, sí. 24 horas. ¿24? O considérese de baja. El segundo que desaparece en una semana. Sí, señor. ¿Y? Díganme algo. ¿Ustedes lo vieron? ¿Quiénes son? ¿Cuántos? ¿Pero cómo se llevaron el camión? Parecen sonámbulos, Conín. Imposible sacarles nada. No vale la pena seguir intentando. ¡Ramírez! Así. Pronto, lléveselos de aquí. Pronto, pronto. ¿A dónde, señor? A cualquier parte. A un hospital, al manicomio, a donde sea. Pero lléveselos pronto. A la orden, señor. Parece mentira. Es inútil. 2 cargas de iridio-99 perdidas. Desaparecidas. Pero deben haberse llevado el camión con un helicóptero. Se equivoca, comisario. Lo único que me faltaba. El periodista con delirios de detective aficionado. ¿Se puede saber qué descubrió ahora? Un transmisor en miniatura. Seguramente los asaltantes se comunicaron por él. ¿Quiere sacar las impresiones digitales? ¡Ramírez! ¿Pero qué hace, hombre? Tome este objeto y sáquele las impresiones que... ¡Los dedos! Sí, señor comisario, enseguida lo saco. ¡Pedazo de animal! Ya sale, ya sale, ya sale, ya sale. Ya no fracasaremos nunca más. Tendremos el arma más peligrosa y secreta que haya soñado el hombre. El mundo se arrepentirá de haberse burlado de mí. Mi primer invento, el transferidor de instintos, lo probé con ustedes. A ti, Gina, te pasé la astucia del tigre. A ti, la maldad de la hiena. Y a ti, la fiereza de la pantera. Y a ti, Iván, la fuerza del oso. El abrazo del oso, no. El abrazo del oso, no. Y ahora vivirán para protegerme a mí y a mi prodigiosa inteligencia. A mi super talento. ¿Eh, Krauss? Sí, profesor. Mí es vuestra alma, vuestra voluntad. ¡Y hasta el aire que respiran es mío! ¡Mío! ¡Podría disolverlos en un segundo con mi disolvedor total! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Volverlos locos con mi rayo de lipo! ¡O convertirlos en moléculas con mi rayo lumínico mortal! ¡Ah!
Kraus, acerque el Invisibilitor. Iván, los voluntarios para el experimento. ¿Cómo? ¿Hay uno solo? Ayer gastamos cuatro, profesor. No importa. ¡Al aparato! Tendrá el honor de ser el tercer hombre invisible que ha producido la humanidad. Kraus, enciende el reactivador. Reactivador encendido. Suba potencia. Potencia subida. Potencia máxima. ¡Listo! Necesitamos más voluntarios. Tú irás a buscarlos. Debería probar tan pronto. El oso no está bien amaestrado. Tienes razón. Vamos. Vamos, Bongo. Vamos. ¿Quién es ese hombre? Caravaggial, un peón de pista. No recuerdo haberlo visto. Siempre está fuera trabajando. No me divierten los héroes. Pero usted está herido. No es nada. Venga conmigo, lo voy a curar. No. Venga.
cualquier cosa. ¡A ver usted! ¡Tráigame ese cuchillo! Obedézcale. Por favor. Por favor. Quiero ver si conmigo tiene tantas agallas como con un pobre oso. ¡En guardia! No, por favor. No tengo nada por qué pelear contra usted. ¡Ahora tampoco! Aprenderá que el único héroe aquí soy yo. Le dije que no se me acercara más. Yo no, pero él sí, ¿verdad? A él le debo la vida. Pues es mejor que la cuide un poco más. Porque... ¡Listo! ¡Encienda reactivador y suba potencia al máximo! ¡Listo! ¡Hemos triunfado! Hace días que estamos revisando y todo está perfectamente bien. No hay ningún error. Ninguno. Pero no funciona. Profesor, ¿no creerá que yo...? Miraré el transvertidor. ¡Iván, súbeme! Todo está perfectamente bien. ¿Cómo explicas esto, Kraus? Realmente no tengo la menor idea. Un problema de tensión, quizá. ¿Y esto? Una nueva marca. ¡Maldito traidor! Permiso. Querías que fracasara, ¿eh? Siempre me envidiaste. Me sacabas el infracondensador para que explotase. ¡Canalla! Déjemelo a mí, profesor. No. Mi Catalina se va a poner tan contenta. No, profesor, máteme, pero con ella no. ¡Profesor! ¡Basta! ¡Aléjense todos! Todavía lo necesito vivo. Pero si fracasa mi último experimento, será todo de ustedes. Bestezuelas mías.
Pasado mañana haremos el último experimento. Quiero que me traigan un joven fuerte y sano. No te vayas. Te falta práctica, pero lo vas a hacer bien. Nunca conocí a mis padres. Me dijeron que murieron en un accidente. ¿Eran gente de circo? Sí. Yo vivía en el circo hasta los 14 años. Luego un hermano del dueño pensó que era mejor que yo viviese con una familia. Vinimos a América. Mi padre adoptivo hizo mucho dinero. Realmente me dio todo lo que yo quería. ¿Todo? Bueno, todo, ¿no? Quiere que trabaje en su fábrica, pero yo... ¿Y hoy no pudiste resistir? ¿Él sabe que estás acá? ¿O te escapaste? No, le dije la verdad. ¿Y él? Él se enojó muchísimo. Pero finalmente me dio permiso para que probase. Yo... ¿Usted cree que podría hacer algo aquí? Cualquier cosa. Por favor, limpiar la pista. Darle de comer a los animales. Pero, ¿me querés quitar el trabajo? ¿Usted hace eso? No sabía. ¿Qué creías? ¿Que yo era el payaso o el dueño del circo? ¿Quién es? ¿Pepino? Adelante. ¿Usted? ¿Cómo se atreve? El circo no es muy grande, pero está bien provisto. Tiene buenas figuras y fíjate, una linda colección de animales. Este es Togo, el melenudo. Es manso, pero no le gustan las bromas. ¿Te gusta? Mucho. Es que es lindo todo esto. Espera, voy a ver si hago algo por ti.
Déjeme, ya le he dicho que no quiero saber nada con usted. Lo veremos, gatita. Lo veremos. Lo odio. Me da asco. No, tengo órdenes. ¡Suélteme, salvaje! ¡Bruto, bruto! ¡Suélteme, salvaje! ¡Suélteme! ¡Déjeme! ¡Váyase, señorita! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Déjeme! ¡Hagan algo, pobre chico! ¿De dónde salió ese? Lo encontró el peón y me pidió trabajo. Que se quede. Lo tenés bien merecido. Podría haberte matado. No lo rete. Lo hizo por mí. No lo reto. Pero me da rabia. Ahora quítate de la cabeza la idea de quedarte en el circo. Le dijo a Ulises que le diera trabajo. ¿En serio? No entiendo. ¿En serio, Pepino? Sí, pero yo le diría que se fuera hoy mismo. No. Lo más pronto posible. Y además lo más lejos. ¿En qué estás pensando? En los tres caballistas que desaparecieron la semana pasada. Y muchos otros antes. Pero si todos sabían que se iban del circo. ¿Sin cobrar? ¿Y sin llevarse los caballos? Quiero quedarme, por favor. Hace años que sueño con una cosa así. Le prometo no meterme más en líos. Por favor. Aquí puedo tener amigos. Por favor. Está bien. Pero no te vas a separar más de mi lado. Bueno, y ahora me lo presta. Me cambio y voy a ensayar mi número. Vamos. Vayan. Pero con cuidado. No podía decirle que no. No tuve agallas, Pepino. Pero no te preocupes. No he de sacarle la vista de encima. Si mañana fracasamos, será todo tuyo. Gracias, profesor. Salud. ¿Color? ¿No tiene sabor? ¿Te convenciste, Pepino, que el pibe no corría ningún peligro? Terminando de vestirse. Gracias. Vas a obedecernos, queridito. Te vas a olvidar hasta del día en que naciste. Beto, ¿puedo entrar? Una palabra y te atravieso. ¿Puedo entrar? ¿Ah? Beto. Volveré luego. ¡Pronto! ¡Al coche!
¡Llevan a Beto! ¡No! ¡Bravo! ¡Preparen todo! ¡Kraus, enciendo los controles! ¿Eh? ¡Gina, Iván, Franz, aquí, inmediatamente! Profesor, ¿dónde está? ¿Pero dónde lo habrán llevado? Esta es una fábrica abandonada. Aprovechemos la confusión. ¡Kraus! ¡De nuevo! Te juro que esta vez yo no fui, profesor. ¡Están desatando al muchacho! Profesor, míreme. Yo estoy aquí. Yo no hice nada. El disolvedor. ¿Dónde está el disolvedor? ¡Ay! Y no basta. Puedo. Imbécil. Imbécil. Y Novak desapareció mientras subíamos. No pude hacer nada. Beto necesitaba un médico. Y tenía que sacarlo de allí. ¿Qué vas a hacer ahora? Dígame, comisario. ¿Está satisfecho con su profesión? Sí, señor, sí. ¿Ha hecho una buena carrera? Sí, señor. ¿Está desconforme con lo que gana? No, no, señor, no. ¿Y entonces qué espera para traerme el ladrón de Dilidium 99? 15 días y no arrestó todavía ningún miserable sospechoso.
Si no tengo novedades la semana que viene... Sí, sí, señor, sí. Dígame, Ramírez, ¿está satisfecho con su profesión? Sí, señor. Ah, ¿ha hecho una buena carrera? Sí, señor. ¿Está disconforme con lo que gana? No, señor. ¡Le doy 24 horas para que arreste a un sospechoso! ¡Sí, señor! ¡Fuera! 24 horas, ¿me comprende? ¡Ni un minuto más! Venimos a ver al comisario. Queremos hacer una denuncia muy grave. Ustedes bajen también. Vamos. Y espero que todo sea como me contaron, porque si no me van a conocer a mí. Tenga cuidado. Son temibles. Usted se viene conmigo. Ustedes se quedan aquí. Nada de escándalo. No quiero que a ningún vecino se le ocurra llamar a los diarios y esto se llene de periodistas. Esta operación... Permiso, señor comisario. ...es un secreto... ¡Ramírez! ¡Sáquenle esa cámara! ¡Rápido! ¡Pobre sabrín! ¡Quietos! No entiendo, señor comisario. Anoche no había nada de esto. ¿Pero usted está seguro que fue aquí? Estoy seguro, comisario. ¿Qué pasa? Este era uno de ellos. Aquí lo tiene. ¡Arréstelo! ¿Se puede saber qué ha pasado, señor? ¿Qué es este tumulto? ¿Qué sucede, señor Franz? Este es el principal. Están todos. Este hombre parece haber perdido la razón. Bueno, basta ya. Suéltelo. Soy el comisario Arrazagañarás o lo que sea. Señor, hemos recibido una grave denuncia. ¿Denuncia? ¿Sobre alguno de mis empleados? Bueno, sobre esta fábrica. Comisario, estoy a su disposición. ¿Quiere recorrerla? Permítame acompañarlo. Por aquí, por favor. Ustedes se quedan aquí. Y usted vigila, ¿entiende? Sí. Lo van a engañar. Ustedes dicen que esto anoche era una fábrica abandonada. ¿Usted tampoco me cree? No sé. Pero por las dudas voy a investigar por mi propia cuenta. Se muevan. Por aquí, por favor. Y este es el laboratorio, el que usted tanto interés tenía en ver. Aquí se hacen las investigaciones para mejorar la industria.
Bueno, creo que en realidad debe haber un malentendido. Doctor Kraus. Ingeniero. ¿Tiene la amabilidad de acercarse? Sí, ingeniero. Le presento al comisario Arragañarás y los dejo un momento solos. Encantado, doctor. Mucho gusto. Ocúpate de esos dos abajo. No quiero que se vayan con la policía. Los necesito vivos o muertos. ¿Entendiste? ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? Es una de las cámaras frías. No creo que haya nada interesante para ver. En este momento está vacía. No se puede entrar. Soy tan curioso. Está bien. Pero recuerde que hay 4 grados bajo cero. No se preocupe, no soy friolento. ¿Hay algo que le sorprende? No, no. Qué extraño. ¿Qué? Observe estas marcas. Como si fueran dos pies femeninos. ¿Pies femeninos? Como no sean los míos. Disculpe, son todas fantasías. Creo que ya agoté mi curiosidad. Además, hace un frío. Tenemos que encontrarlos. No creo que hayan podido salir de este edificio. Han estado burlándose de nosotros. ¿Está seguro, señor comisario? ¿No se apresura a juzgar? ¡Cállese! O también lo hago detener a usted. ¿Me permite, ingeniero? Señor comisario, ¿eh? Proceda como guste. La fábrica es suya. Estoy a su disposición. Escuche, señor comisario. Novak, tenemos que encontrarla. Espera, Beto. Ahora la policía no nos creerá más. ¿Y qué hacemos? Primero tratar de salir de aquí. Después veremos. ¿Por qué Iván y el gitano tardan tanto en volver? Ya tendrían que haber aplastado al barbudo como a una cucaracha. Iván, ¿qué pasó?
Ellos ganaron. No es posible. Imbécil, tendrías que haber ganado o haber vuelto hecho cadáver. Perdón. Para Celsus no perdona. ¡Fuera de aquí! No, profesor, no, ay, eso no. Ay. Pégueme, pégueme. Suelta, no tenga compasión. Soy un cobarde. Ahí está. Vamos, muchachos. ¡Ya los tenemos! ¡Ustedes! ¡Por ahí, vamos! ¡Quietos! ¡Es mío! ¡Mío! ¿Con esos canallas? Sí, pero son muchos. Han aprendido al comisario. Nosotros vamos a buscar refuerzo. Vamos. Sí, sí, vamos. Escúcheme. Usted no lo deje salir hasta que volvamos con la patrulla. No se preocupe, por aquí no pasa ni una mosca. ¡Bravo! ¡Quietos! ¡Aléjense de la puerta, los fulmino! ¡Soy el comisario! Y yo soy Cristóbal Colón. No se preocupe, comisario, que esos dos fueron a buscar refuerzo. ¡Imbécil! ¡Imbécil! La Policía Federal solicita la ayuda de la población para detener a dos delincuentes, conocidos bajo el nombre de Caradagian, de 1,70 m de altura y 100 kilos de peso, con barba, y Beto, de 1,68 m de altura y de 16 años. Se recomienda mucha cautela, porque los criminales son muy peligrosos. Cualquier información dirigirse al comisario Arragañarás de la Policía Federal. 1821. ¡Apague la radio! Profesor, se me baja la sangre a la cabeza. Dejaremos que la policía se encargue de esos dos. Cuando lo detengan, ya veremos. Tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en el hombre invisible. Si no tenemos un hombre invisible dentro de las próximas 48 horas, ¡cierro el laboratorio! ¡Ay, ay, ay! ¡Máteme, profesor! ¡Máteme! ¡No! ¡No te daré el gusto! ¡Vivirás para sentirte culpable! ¿Hay algún hombre fuerte en el circo? Solo queda uno, Ulises el encargado. Y habría que ocuparse de Pepino. Creo que sospecha de nosotros. Bueno, está bien. Esta vez no podemos fracasar. Es nuestra última oportunidad. No tenemos más iridium. Yo ya creía que no los iba a ver más. Si no hubiera sido por el amigo González que nos trajo hasta aquí. El comisario Arragañarás es un buen hombre. Claro, un poco ingenuo y temperamental, quizás. Pero de buen corazón. Calculo que cree que Caradagian y Beto tenían malas intenciones. Mientras tanto, esos canallas se vuelven cada día más peligrosos. ¿Por qué no salen del país por un tiempo? Porque sería darles piedra libre para sus fechorías. Walter tiene un plan. Bueno, primero hay que averiguar qué se proponen hacer. ¿Y Novak? Quitarles esa muchacha de las manos y luego tenderles una trampa. ¿Van a ir de nuevo a ese lugar? No hay más remedio. Pero Beto no corre más peligro. Le estuve enseñando unas cuantas llaves. ¿No es cierto? Me parece que este chico aprendió demasiado rápido. No te dije que no tenías que darle la espalda al rival. ¿Y cuándo piensan ir? ¿Quién será la próxima víctima? No quiero el fin al viento.
sartén? No se la pudimos quitar. Usted sabe que cuando se dispara con el inmovilizador muscular... Está bien. ¿Kraus? Sí, señor. ¡Prepara la máquina! ¿Para cuándo, profesor? Para esta noche. ¡Será memorable! ¡Controlar energía! ¡Energía controlada! ¡Verificar autoinyector! ¡Autoinyector verificado! ¡Encender reactivador! Ustedes vayan al laboratorio. Yo trataré de encontrar a la muchacha. Novak. Novak. Ha llegado el momento. Cortar energía. ¿Quién es usted? Un amigo. ¿Le han hecho algún daño? No. ¿Qué sabe de Caradagian y Beto? ¿Pudieron huir? Sí, ya lo verá muy pronto. Me parece que habrá que forzarla. Tenga cuidado. Tienen alarmas por todas partes. ¿Kraus? ¿Dónde está? ¿No está? ¿Kraus? Ahí, ¿no está? Acá. Sí, no. A ver, ahí. ¿Qué?
Debe tener algún sistema electrónico. Creo que ya lo encontré. En algún lado debe estar la llave. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Esto les dará el poder total. Así es. ¡Basta! Recién ahora podré revelarles para qué he creado al hombre invisible. No se preocupe, todo va bien. Y así crearemos el primer comando de hombres invisibles. Un ejército sin nombre, sin rostro, sin cuerpo, sin compasión, sin nada. Pero para esto nos hace falta algo muy importante. Venga. ¡Sálvese usted! ¡Corra! ¡Pronto! ¡No! ¡No! Llévesela de aquí. ¡Pronto! Nosotros nos arreglaremos. ¿Tomar un poco de café? ¿Qué le sucede? Ahora ya está a salvo. Se acabó el miedo. Vamos, vamos. Cálmese. Perdóneme. Pero yo creí que nunca más... No sé qué habría sido de mí sin usted. Cualquiera habría hecho lo mismo. Olvídelo. No. Nunca voy a olvidarme. Desde el momento en que empezó a hablarme a través de la puerta, sentí... ¿Qué?
que a su lado ya no corría peligro. Que tarde o temprano usted iba a sacarme de allí. Nunca lo había sentido antes. Si consiguen formar un ejército de hombres invisibles, ya no habrá nada que los detenga. ¿Y por qué no recurrir esta vez a las autoridades? No, no nos creerían. Un momento. Ese hombre dijo que todavía le faltaba algo. Algo importante. Que sin eso no podrían hacer nada. El iridio. El iridio 99. Y ahora van a necesitarlo en gran cantidad. Y hay un solo sitio que cuenta con una gran reserva importante. La usina atómica del sur. Me parece que llegamos tarde. Ustedes quédense acá. Yo voy a tratar de averiguar algo. No es posible. Los objetos no vuelan por el aire. Sí, señor comisario. Se lo juro. Yo estaba en el primer piso. Cuando me asomé por la escalera y vi que salían las cajas de iridium. ¿Pero quién las llevaba? No las llevaba nadie. Iban solas. Que la pongan en la ambulancia y la hagan revisar por el psiquiatra del hospital. ¡Ja! ¡Solas! ¿Por qué se niega a aceptar que es algo fuera de la realidad? Cajas que vuelan por el aire. ¡Bah! ¡Fantasías! ¡Bah! Si llegamos tarde, lo mejor sería volver al laboratorio. Tendríamos que apurarnos y detenerlos en el camino. ¿Por qué Walter tardará tanto? Comisario, tiene que escuchar. No se meta en mis asuntos, González. Yo sé muy bien. Pero escuche. ¡Silencio! ¡Allá! ¡Arréstenlo! ¡Rápido! ¡Pero corra! ¡Corra! ¿Qué hace, hombre? Comisario, ¿dónde está? ¡Qué barbaridad! ¡Aquí está! ¡Váyase al diablo! ¡A la hora, al auto! Comisario. ¡Al auto! ¡Corran al auto! ¡No los dejen escapar! Sí, profesor. Acelere. Acelere todo lo que pueda. Sí, profesor. Pronto estaremos en el laboratorio mientras la policía sigue persiguiendo a esos dos bobos.
No pudieron alejarse mucho. Así me gusta, como chicos obedientes. Pobrecita, te duró poco el paseo, ¿eh? ¡Llévala al coche! No conseguirá nada de mí. ¿Eres estúpida? ¿O no le has visto la cara a mis animalitos? Imagínate lo que harán con tus amigos si yo les diera permiso. Ahora mismo le dirás al luchador que abandone el camión. Hola, hola. Aquí para Celsus hablando al hombre invisible. Conteste. Cambio. Hola. Aquí para Celsus llamando. Conteste. Caradagian, ¿me oye? Hola. Patrulla, Caradagian, ¿me oye? Y ustedes penden tres personas. Abandona el camión si aprecia la vida de sus amigos. Es el último aviso. Tiene 10 segundos para contestar. Dígale que es verdad. Caradagian. 8 segundos. 7. Acelere. 6. Acelere. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Quietos todos! ¡Suelten las armas! ¡Usted! ¡Salga de ese auto! ¡Rápido! Ustedes, vigilen que no se mueva nadie. Caradagian, ayúdelo, por favor. Cálmese. Apenas lo vean, disparen. Hola, Caradagian, ¿me escucha? Caradagian, conteste, por favor. ¿Qué pasa? Conteste, por favor. Caradagian, hola. La policía por fin persigue al verdadero delincuente. No siga arriesgándose. Su vida vale más que todo el iridium del mundo. Si me escucha, avísenos dónde está. Es inútil. No contesta.
Vas a morir, Karadagian. ¿Por qué tanto odio? Tu memoria te falla. ¿Recuerdas Alejandría 1960? Era mi hermano. ¡Lo mataste! No. Le habían prohibido luchar. Sobornó a los médicos. Yo no lo sabía. Te lo juro, no lo sabía. ¡Lo mataste! ¿Cómo me encontraron? Tiene que agradecérselo a Beto y a Nova. No descansaron un instante hasta encontrarlo. ¿Y el profesor? No se preocupe. Lo busca la policía de toda América. ¡Kraus! ¡No hay garantías! Así se van los técnicos del país.